Hola a todos, es Blanca Pasillas de Dimensión Latina. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le chanteur, compositeur et leader du groupe Jarabe de Palo, formation qui a déjà remporté plusieurs prix et obtenu de nombreuses nominations tout au long de leur carrière. Gracias, Pao, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantado de charlar un ratito con vosotros. Cuéntanos, gracias. ¿Cómo se encuentra la banda? ¿Ya preparando los motores para arrancar? Pues mira, estamos ya preparando las maletas, porque nos vamos para Nueva York, que es pasado mañana, y tocamos en Boston el jueves y el viernes ya estamos ahí. Así que venimos de los ensayos y nada, muy, muy emocionados por venir a tocar a Canadá, porque es la primera vez. Hacemos cinco ciudades importantes y tenemos muchas ganas de llegar, de tocar, de convencer a la gente, de seduciros, ¿no? Tenemos la oportunidad de recorrer el país con porque vamos con una furgoneta y a mí me encanta viajar. De hecho, no tengo coche, tengo una furgoneta y ese es mi medio de transporte. O sea, me encanta viajar por carretera, me encanta conducir. Y en la carretera he escrito un montón de canciones. Para mí es muy inspirador el viaje, ¿no? Así que, bueno, estoy muy, muy contento. 2016 es un año primordial para el grupo y también para ti, claro. La banda cumple 20 bueno, años, ¿no? Sí, el año que viene cumplimos 20 años de Jara de Palo y yo 50, ¿vale? Así es. Entonces ahí vamos a montar, bueno, ahí estamos pensando en hacer algo diferente, de alguna manera, pues... por repase nuestra trayectoria como banda y también darle un repasito a mi vida, ¿no? Pero bueno, lo que nos ocupa este año es una gira básicamente en la que, además de seguir presentando nuestro más reciente trabajo discográfico, Somos, que es el noveno disco de la banda, pues también tocar muchas canciones conocidas, ¿no? O éxitos de Jarabe que han trascendido en estos casi 20 años. Sabemos que tenés el concepto un poquito de la maleta, o sea, de tu lado personal. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre el tema? La maleta es la sección que tenemos en nuestra web. Bueno, somos muy activos en las redes. Tenemos un Twitter, @jarabeoficial. Tenemos un canal en YouTube, Facebook, Instagram y una web espléndida en donde puedes encontrar muchísima información sobre Jarabe de Palo, ¿no? La maleta es una sección que muy personal mía, en donde escribo cosas o que tienen que ver con lo que siento, con lo que pienso, y en algunos casos seguramente son textos inspiradores después de canciones, ¿no? Pero bueno, es en todo caso lo que digo, ¿no? Es una sección en la web muy 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 personal. ¿No? Te graduaste como economista justamente antes de comenzar tu carrera musical. Cuéntanos un poquito cómo pasó ese cambio de economista a músico, compositor. Bueno, yo no nací economista, yo nací músico, con esa vocación, ¿no? Y entonces en mi casa eso es algo que no se entendió muy bien. Y entonces, bueno, pues estudié en la universidad porque mi padre me... para contentar a mi padre, digamos, ¿no? Pero yo nací músico. Entonces, cuando acabé de estudiar, pues ya le dije, oye, que es que voy a continuar mi camino con la música porque es lo que me va. Sabemos que has trabajado con diferentes artistas, ya sea Celia Cruz, Jovanotti, Vico C, el gran tenor Pavarotti. ¿Cómo surgen este tipo de colaboraciones en los discos? Bueno, porque al final de lo que se trata es de compartir... compartir música, la compartimos con nuestro público, pero también con nuestros colegas, ¿no? De profesión. Para mí es importante a la hora, cuando comparto con colegas, pues hacerlo con gente que respete, ¿no? Gente que admire, especialmente, ya no tanto en lo personal como en lo profesional, en lo musical, ¿no? Y bueno, parece ser que nosotros también tenemos una, o recibimos de vuelta, ¿no? Ese respeto y tenemos una... pues eso nos da la oportunidad de poder trabajar con artistas de primerísimo nivel. Pau, yo gente tengo con calidad y grandes artistas, ¿no? El disco Somos, Pau. ¿Por qué este título? ¿Cómo surge este disco? Mira, es el noveno disco de Jarabe, un disco muy funkero, muy rockero, muy comprometido. Creo que el más comprometido y transgresor de todos, ¿no? Es un disco... tiene que ver con... bueno, con un momento de mi vida en el que quiero hablar de lo que pasa con el ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Estamos contentos con nuestra manera de vivir, con lo que hacemos?
No, pues digo, es un disco muy reflexivo en cuanto a nuestra existencia, ¿no? Y a nuestra manera de hacer de este siglo XXI, ¿no? El disco lo nominaron a 3 Latin Grammys, tuvimos la ocasión de... Uno de los Latin Grammys era el mejor álbum del año, que en los Oscars sería como a la mejor película del año, que es la categoría que a todos nos gustaría algún día ganar, ¿no? Y además, bueno, pues que tuvimos la ocasión de presentarlo en 70 conciertos en un montón de ciudades y de países, ¿no? Si yo te pidiera que le cambiaras el nombre a una de mis canciones favoritas, como lo es ¿A dónde vas?, por un nombre de mujer, ¿qué nombre sería? Le pondría un nombre que es Jimena Sariñana. En el sentido de una artista, que es una artista mexicana, la que adoro, con una voz sublime, con una capacidad de componer, de interpretar fantásticas, y que bueno, gracias a ella pues tuve la oportunidad de escribir una canción que, bueno, pues que por ejemplo es una de tus favoritas, ¿no? Claro que sí. Bueno, Pau, pues muchas gracias. Ha sido un verdadero placer haber tenido esta charla contigo. Me quedan un par de segundos. ¿Hay algún mensaje que quieras enviarle a la comunidad latina y española que te está escuchando aquí en Montreal? Pues bueno, que nos vamos a ver muy prontito en Montreal. Creo que ya no quedaban entradas para el show. No lo sé, no lo puedo verificar al 100%, pero bueno, en todo caso agradecer a nuestra gente aquí en Montreal el cómo no, nos han cómo han recibido nuestra propuesta, y lo dicho, venimos con ganas de seducir, de conquistar a la gente que nos venga a ver. Vamos a tocar algunos temas del disco nuevo, pero un montón de canciones que por primera vez van a sonar en Canadá, y bueno, muy emocionados y con muchas ganas de llegar. Muchas gracias. Gracias, entonces. Pau. Hasta luego. Venga, hasta pronto. Chao. Bye.